Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Ana García de Hernández, esposa del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, publicó un video en el que, además de agradecer a los defensores de su esposo, arremetió contra quienes lo atacan. A través de un video en las diferentes redes sociales, la ex primera dama ofreció un discurso de gratitud a todos aquellos que creen en la inocencia del exmandatario hondureño. Mi gratitud a todos aquellos mensajes de solidaridad y oraciones que nos apoyan cada día y nos dicen cuánto añoran el gobierno de mi esposo Juan Orlando. Juan Orlando es inocente y volverá pronto, expresó Ana García de Hernández, ex primera dama de la nación. También en el video aseguró nuevamente que la extradición de su esposo sucedió a raíz de una campaña de odio, desinformación y mentiras montadas alrededor del nombre del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Hola. No me voy a cansar de agradecer a todos y cada uno de ustedes que nos están viendo por sus oraciones, por sus muestras de cariño y solidaridad que nos mandan todos los días por las redes sociales o en mensajes o en persona nos lo dicen. Gracias de todo corazón, porque sus palabras nos alientan en momentos que son muy difíciles para nuestra familia. No solo tenemos que enfrentar la venganza de los narcotraficantes, la conspiración geopolítica en contra de mi esposo por haber tomado decisiones valientes en beneficio de Honduras y la negociación política por medio de la cual lo sacaron de este país, sino que todos los días tenemos que ver una campaña sistemática de odio, de desinformación y de mentiras alrededor del nombre de mi esposo. Es como que si algunas personas no pudieran estar si no mencionan a Juan Orlando, o no valen por ellas mismas si no mencionan a Juan Orlando. Es de cobardes hablar de alguien que hoy no está aquí para defenderse. ¿Y saben lo que demuestran? Que les importa tanto que no pueden vivir sin mencionarlo. Pero yo agradezco su solidaridad, que nos ven, que nos escuchan. Gracias por creer en nosotros, gracias por creer en Juan Orlando y gracias por cada una de sus oraciones. Porque el poder de la verdad prevalecerá. Y Juan Orlando, quien es inocente, muy pronto volverá a casa. Que Dios nos bendiga a todos. Ana García de Hernández utilizó los medios de las redes sociales para dar a conocer la situación que aún vive su esposo en la cárcel, donde espera el anhelado juicio que se efectuará muy pronto en el Distrito Sur de Nueva York. García sigue asegurando que su amado es víctima de una conspiración de narcotraficantes que de alguna manera se están cobrando el haber sido entregados a la justicia norteamericana y de ser perseguidos en el gobierno del patrón de Honduras, Juan Orlando Hernández. Este mes de marzo, el abogado Raymond Colón y la abogada Sabrina presentaron una solicitud para que el juez no concediera la ampliación de plazo que había pedido la fiscalía por 60 días más para presentar la información clasificada. El juez Castel emitió una resolución donde en parte concede lo pedido por la fiscalía y en parte lo deniega. Déjenme explicarles. Primero, acepta la fecha del 1 de abril de este año como la fecha límite para que la fiscalía presente los primeros materiales que dice tener ya redactados sobre e información clasificada. Segundo, establece luego la fecha del 14 de abril como la siguiente fecha en que los fiscales deben de presentar la documentación o material clasificado relacionado a las agencias categoría 1. La abogada Emma Greenwood, nombrada por el juez Kevin Castell como coordinadora de la información del descubrimiento, es decir, de la información clasificada que las agencias de seguridad del gobierno de Estados Unidos deben de entregar al equipo de la defensa, ha presentado el día 14 de junio un informe al juez Kevin Castell donde le expone algunas de las circunstancias que actualmente está enfrentando. La abogada Emma Greenwood ha señalado al juez Castell en su informe que ha encontrado por lo menos 60 problemas en la información que hasta el momento le ha sido entregada. Y ella literalmente dice lo siguiente:
un patrón de demora en la respuesta del gobierno a la correspondencia sobre lo anterior, causándonos demoras significativas. Juan Orlando Hernández, una y mil veces se ha declarado inocente, luego que ha tenido señalamiento por testigos, quienes el mismo expresidente los entregó a las autoridades, quedando libre de todos los actos en contra de los narcotraficantes y con una cara limpia ante el pueblo, el cual se convertiría en el dueño del cartel de los Hernández Alvarado. Ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Voy a hacer lo que tenga que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad de mi pueblo. Soy Juan Orlando Hernández. El 2022 marcó la caída del expresidente Juan Orlando Hernández y se volvió un año histórico en la política hondureña. En la noche del 14 de febrero, Día de los Enamorados, ¡hoy sí se está haciendo justicia! Esa misma noche, las autoridades desplegaron resguardo en la vivienda del exmandatario. Algunos hondureños se acercaron a la residencia para celebrar la noticia. ¡Capturen al narco! ¡Capturen al narco! Job, como se le conoce, aún dice no tener culpa. El patrón dice ser inocente. Así como las defensas de Job, quienes ponen al expresidente como un pan de Dios, insertan contenido y pretenden poner a su hermano Tony Hernández a que testifique a favor de Juan Orlando Hernández y que diga la verdad, lo cual verá en la corte dicha declaración, en donde se verá cuál fue la realidad hasta una figura realmente potente, lo cual no se sabe si dará fe de que el expresidente de Honduras sea quien dice ser. A 5:44 de la mañana. El 15 de febrero, a través de un mensaje en sus redes sociales, Hernández reaccionó. No es un momento fácil. A nadie se lo deseo. La Policía Nacional, a través de mis apoderados, ha recibido ya el mensaje que estoy presto y listo para colaborar. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.